Queridos Javerot, queridos Javerín, estamos en la época donde recordamos la destrucción del templo, las distintas persecuciones a las cuales fuimos sometidos nuestro pueblo a través de la historia, y la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la pérdida de la guerra de Bar Kojba, la expulsión de los judíos de España, los diversos sufrimientos en la Shoah. Todo eso lo vamos a recordar en Tisha B'Av, que va a ser el jueves entrante. Ahora bien, en los últimos meses hay unos síntomas de antisemitismo muy, muy preocupantes. Muy preocupantes, especialmente en los Estados Unidos. Empezando que esa manifestación de Black Lives Matter, que había empezado con participación de grupos judíos, de escuelas judías y de idealistas de izquierda judíos, terminó siendo una manifestación de antisemitismo. Había muchísimos carteles en las distintas manifestaciones que estaba por todos los Estados Unidos que asociaban el tema de Black Lives Matter con el tema palestino, muerte de Israel, y realmente sorprendente, y dejó muy sorprendido a la comunidad judía que estaba involucrada apoyando esas manifestaciones, que terminaron desvirtuándose porque se infiltraron los elementos de pro-palestinos que aprovecharon para echarle leña al tema anti-israelí. Hay algunas escenas prácticas, muchas sinagogas en California le pidieron a sus feligreses, no por la pandemia, sino por el miedo de cuando una sinagoga estaba cerca del sitio de esas manifestaciones, cancelaron rezos, porque tenían miedo que a la salida de la manifestación o cuando llegara la gente a la sinagoga, les hicieran matoneo y que les hubiese violencia. A tal punto, hay una organización que vela por el bienestar físico de nuestro pueblo en los Estados Unidos, que se llama Hatzole. Hatzole tiene ambulancias, tiene como un vitajón en cierta medida, y también en California Hatzole se la pasaba con carro en Shabbat. Son gente religiosa básicamente, y pasaban en carro en Shabbat para avisarle a los que salían de la sinagoga que sí tenían rezo, que por favor se desbandaran lo más rápido posible para ir a sus casas, porque las manifestaciones estaban cerca y había un inmenso riesgo de violencia. Y en una sinagoga que fue la en Los Ángeles, la congregación Bet El en Beverly Boulevard, una congregación muy, muy antigua en Beverly Hills, realmente fue vandalizada, le pusieron todo tipo de carteles, rompieron cosas, y realmente fue muy, muy doloroso la violencia que desencadenó Black Lives Matter, cuando el ideal original era muy valeroso y apreciado. Y como eso, tenemos constantemente la descripción de unos periodistas, es que la agresión hace medio año, en diciembre, en los Estados Unidos, fue dada el antisemitismo especialmente a judíos hasídicos, es decir, a judíos que se les ve que son judíos, por su vestimenta, por su indumentaria. Entonces ahí hubo mucho ataque en Muncie, en tantos sitios, realmente un surgimiento de antisemitismo. Además que con la pandemia también algunos círculos empezaron a decir que los judíos tienen la culpa y que todo ese tipo de verso antisemita, anti-israelí. Bueno, lo importante es que en estos momentos tenemos organizaciones, está la ADL, está la American Jewish Committee y las diversas organizaciones internacionales, World Jewish Congress, que se encargan de, ante estos síntomas, poder reaccionar, poder defendernos, apelar a las autoridades para que nos protejan más, por un lado, y por otro lado tener nuestro propio sistema de aviso y de protección. Deseándoles a todos, primero, que tengan un Shabbat Shalom, y segundo,
que nos preparemos bien para el ayuno, porque el próximo Shavua ya va a salir cuando es el ayuno, y entonces, pero hay que prepararse el miércoles hay que hacer la última comida, pre-ayuno, y vamos a tener rezos especiales vía Facebook para Tisha B'Av y vamos a ir anunciándolos. Entonces, Shabbat Shalom, Umevorach.